Continuamos con esta información referente al huracán Roslyn, que bueno, dejó daños materiales severos aquí en la zona, sobre todo comercial, en Puerto Vallarta, aunque las autoridades señalan que, de acuerdo a las dimensiones del meteoro, se prevían afectaciones mucho mayores. Pues bueno, son catalogadas como menores, pero para aquellos que resultaron afectados, realmente algunos lo perdieron todo, como fue el caso de Álvaro Tapia, quien es restaurantero de la zona del Malecón. Escuchemos. Estábamos a la expectativa de cómo iba a amanecer aquí nuestro restaurante, y la verdad, pues nos dejó, ahí pueden mirar, nos dejó muy todo destrozado. En sí vamos a empezar de cero otra vez. Nos arrastró todo nuestro mobiliario, todo lo que teníamos aquí. ¿En cuánto estimas tus pérdidas? Pues ahorita incalculable, estamos sacando cuentas ahí, pero sí, mira, este era nuestro restaurante, nos lo dejó en ceros otra vez. ¿Qué experiencia se tiene de esto? Pues experiencia de que estar alerta a los huracanes, estar alerta a los llamados de protección civil, porque eso es lo que nos ha ayudado un poco. Alcanzamos a registrar algo, pero en sí, sí tenemos bastante pérdida. Y bueno, comercios como el restaurante Barracuda y en la zona de playa fue uno de los afectados, pero afortunadamente en el resto del sector restaurantero se reportan saldo blanco, así lo reportó Jorge Carvajal, presidente de la Canirac. Pues el único que tenemos conocimiento es el Barracuda aquí por la zona baja de playa a un lado del Hotel Buenaventura, que resultó con un poquito de afectación por el oleaje. Es lo único que hemos percibido dentro de los grupos internos de restaurantes. ¿Podría entonces comentarse que el sector restaurantero se ha visto fuertemente golpeado por el huracán? Pues no, sí, ya lo cuantificamos por número de restaurantes de toda la zona, no fue afectado. Un poco de dificultades, los restaurantes que abren desayunos por la mañana, por el tema del transporte público, pero poco a poco ya están lo que nos dicen, que otros dicen, pues yo abro a tal hora, yo sí voy a abrir, ¿quién no abrió? Y otros que están haciendo limpieza. El sector hotelero también se vio afectado en mínimas condiciones, pero uno de los más graves fue el Hotel Buenaventura, y de ello nos habla Javier Hernández, jefe de seguridad del hotel. Sí, nos afectó un poco lo que es el hotel, como lo acabas de ver, el restaurante, el toallero que tenemos pegado a lo que es la playa y el tema de la alberca. Y en ese sector, el gerente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Alejandro Torres, pues bueno, nos habla también de las afectaciones que se reportaron. Afortunadamente no tenemos afectaciones al interior de los hoteles. Se activaron inmediatamente la unidad de protección civil interna de los hoteles, estuvieron muy al pendiente del paso del fenómeno. Y sí, afortunadamente fue solamente lluvia, afectaciones no tuvimos en ningún hotel. Afortunadamente están trabajando todos al 100%. Señor Alejandro, ¿qué aprendemos de este fenómeno? Pues ahora sí que una mayor resiliencia, estar más trabajando en conjunto, en comunicación permanente. Creo que es un buen ejercicio que nos dejó este huracán, en tratar de estar juntamente con las autoridades trabajando de la mano. Y es que efectivamente la coordinación, la prevención, la resiliencia es algo que debemos trabajar día a día para evitar este tipo de sucesos. Sin embargo, pues bueno, en contraparte, mientras algunos la pasaban mal o estaban preocupados por su patrimonio, algunos otros pues vieron este huracán como un espectáculo natural. En este caso fue Antonio Gutiérrez, un turista de Aguascalientes que estaba hospedado en el Buenaventura y que dice vio con asombro todo el paso del huracán. Escuchemos. Pues con mucha emoción. Yo no, es el primero que me toca aquí en la playa. He venido muchas veces a la playa y no me había tocado uno, pero muy emocionante y muy peligroso. ¿Qué es lo que veía? Olas muy altas, muy fresco, todo. Olía a mar adentro del hotel, cosa que se me hacía muy rara. ¿En algún momento temió por su integridad? No, me sentía seguro adentro. Bueno, pues podemos decir que este huracán nos ha dejado la experiencia de mantenernos precavidos, atentos a los avisos de las autoridades y sobre todo, pues bueno,
saber que estamos vulnerables no solamente a fenómenos como los huracanes, sino también a los tsunamis y a los terremotos. Ya lo vivimos hace un par de semanas. Y bueno, cambiando un poquito de tema, pero dentro del mismo del huracán, Roslyn fue el pueblo mágico de Sayulita, una de las zonas más impactadas y que, bueno, lamentablemente les pegó fuerte, pero siguen de pie. Noemí Zamora, te escuchamos. Sayulita y la Cruz de Guanacaxtle fueron sin duda los lugares con más impactos en las comunidades y los servicios, así como las vialidades. No obstante, una gran fuerza de elementos de los tres órdenes de gobierno se desplegaron a Sayulita, donde el desbordamiento del río que atraviesa el interior del poblado desde el cerro hasta la desembocadura del mar causó daños con las viviendas, con lodo hasta un metro de altura y la pérdida de menaje. Desde la carretera a Higuera Blanca hasta el mar y tras horas de auxilio, principalmente en la limpieza de viviendas con pala, carretilla y retroexcavadora, se logró avanzar un poco. Escuchamos a don Fernando, quien vive en una humilde vivienda a un lado del río y es conocido por su trato en la venta de sombreros de palma. Empezó exactamente a las 3:36 y pues empezó con lluvia, el viento llegó más o menos entre 4:30, 5 de la mañana y empezó a verdaderamente algo impresionante. Así como aquí decenas de personas se daban a la tarea de quitar el lodo, que conforme pasaba el tiempo se hacía piedra, sin embargo el día transcurrió y el pueblo mágico recibía visitantes, y es una de las áreas afectadas por el pozo que abastece de agua a Sayulita. Raúl Gutiérrez, director de Oromapas, habla del tema. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es limpiar, vamos a checar que todo esté bien, no tenemos corriente, no tenemos problemas más que desasolvar, sacar todo lo que es la tierra, que ya viene el apoyo por parte de servicios públicos, viene una retroexcavadora y una motoconformadora para poder ya sacar esto y empezar a hacer cosas para que lo más antes posible se restablezca el servicio. El recorrido del río hasta la desembocadura al mar se pudo ver que de quedar llena de palos de madera y basura, los mismos restauranteros limpiaron y trataron de dejarlo lo más decoroso porque los turistas no faltaron en Sayulita, aún sin agua y luz. El equipo de turismo municipal realizó recorridos en la playa y ayudó con las labores de limpieza. El pueblo mágico siguió en pie a pesar del impacto, y no del mar, sino de su río. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso. Y mire usted, hasta la tarde de ayer la localidad de Corral de Risco se encontraba sin energía eléctrica debido a los fuertes vientos que ocasionó Roslyn. Sin embargo, desde ese entonces ya el personal de la Comisión Federal de Electricidad trabajaba para poder restablecer el servicio, en tanto que, bueno, aquí en Puerto Vallarta las dependencias municipales, tanto de servicios municipales, Limpia, así como Seapal Vallarta, pues bueno, hicieron lo propio para poder mitigar las afectaciones que se presentaron, toda la limpieza de la ciudad, el levantamiento de la palizada, los árboles que derribó el viento, así como, bueno, en el caso de Seapal Vallarta, pues resguardó la infraestructura. Recordemos que con Nora el año pasado, pues bueno, se vio afectada la infraestructura hidrosanitaria aquí en Puerto Vallarta. Afortunadamente en esta ocasión no sucedió así, gracias a las medidas preventivas.